¿Qué tal? Primer video acá, por si no se fijaron, soy un poquito fanático de Star Wars. Pero vamos a hablar hoy día de los ejercicios correctivos, o los movimientos correctivos. Vamos a hablar, voy a filosofar un poquito de qué es esa weá. ¿Qué son los ejercicios correctivos? ¿Qué estáis corrigiendo? Ya, primero voy a contar un poquito mi experiencia de cómo los conocí. Yo conocí los ejercicios correctivos. Llamados como ejercicios correctivos en una certificación que se llama FMS, Functional Movement Systems. En este caso era la FMS 1 y 2 para la evaluación de Functional Movement Screen. Ahí es como una confusión porque FMS es la empresa Functional Movement Systems y que tiene un screening, que es una forma de poder categorizar más o menos cómo te están moviendo y una comunicación entre coaches, que es algo muy 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 bonito, y ese se llama también FMS, ¿ya? Functional Movement Screen, o Screen de Movimiento Funcional, ¿ya? Y estaba en Santiago haciendo la certificación con Robert Butler, y ahí conocimos los movimientos correctivos, probablemente tal, y la primera vez que lo leí, antes, fue un poquito antes de eso, en el libro Estrategias Correctivas, del libro Movement de Greg Cook. Tremendo libro, para los que puedan leérselo, porfa, léanselo. La cosa es que, en un principio, uno utiliza la palabra cuando recién conoce los movimientos y los ejercicios, utiliza la palabra correctiva, utiliza el raciocinio detrás de que estoy corrigiendo un movimiento, porque uno es novato al principio. Toda persona es en algún punto de su vida novata, bobo. Entonces, los novatos cometemos errores, y está bien, porque la idea es aprender de esos errores. Y de ahí nace después la autocrítica y miráis para atrás. De hecho, siempre, como dice Coach Wooden, si tú no miras si tú miras para atrás y encuentras que estás mejor que antes, quiere decir que no estás mejorando. No, al revés, ¿cómo es la weá? Ah, perdón. Sí. Ah, esa es otra cosa, soy bastante disléxico, de repente cambio cosas. Si tú miras para atrás y te das cuenta que estás exactamente igual o antes estabas mejor que ahora, lo más probable es que no estés creciendo. Entonces yo miro para atrás y me doy cuenta que hablaba pura estupidez, años atrás. Estupidez que ahora me doy cuenta porque manejo mucho más de movimiento. Conozco más de movimiento, he estudiado más de movimiento. Y desde el punto de vista de lo poco que sabemos del sistema del ser humano, ¿no? Lo poco que sabemos, no deberíamos llamarles ejercicios correctivos, especialmente a un tipo de ejercicio, porque el cuerpo constantemente se está corrigiendo. Esa es como la filosofía que está detrás de este pensamiento. Es el cuerpo constantemente se está corrigiendo. Vámonos primero a la teoría de sistemas dinámicos. Nosotros somos un sistema, y de hecho somos un conjunto sistema, pero somos un sistema que está dinámicamente interactuando con dos cosas importantes: el ambiente y la tarea. El ambiente es donde yo me estoy desempeñando y la tarea es lo que estoy haciendo en ese ambiente. Entonces, el individuo, que es la anatomía, la fisiología, como dice Andrea Ospina, la carne, ¿cierto?, tiene que adaptarse corrigiéndose constantemente para hacer la tarea más eficiente. ¿Y qué es lo que busca siempre el ser humano? Tienen que pensar que el cuerpo es flojo. El cuerpo es flojo, 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 flojo. Entonces siempre va a buscar la salida más económica. Pero es muy inteligente, ¿cachai? Es flojo, pero es inteligente. Entonces, cualquier movimiento que haga el cuerpo va a tender a buscar la salida más económica. Eso es lo que te está diciendo inmediatamente. Es que se está autocorrigiendo siempre. Hay un loop que se llama, a los neurólogos le llaman la comparación con el error, ¿ya? Cuando tú realizas un movimiento, ese movimiento, inmediatamente, incluso antes de generarlo, antes de generar el output mecánico, o sea, que realmente te muevas, el movimiento está siendo comparado con el estado deseado que tú quieres, ¿ya? ¿Es realmente el movimiento que estoy generando lo que quiero generar? ¿Es realmente el movimiento que estoy generando eficiente, económico? ¿Es efectivo? Ah, perfecto. Empieza a compararlo y empieza a hacer ajustes inmediatos. Se autocorrige.
Si empezáis a darte cuenta de eso, entonces la palabra que es ejercicio correctivo, que no creo que la palabra esté mal, sino que el implementar esa palabra solamente para un grupo selecto de ejercicios o de movimientos, que a mí me gusta decirle movimientos más que ejercicios, está errado. Porque al momento que yo estoy caminando, al momento que yo estoy con una barra en la espalda, al momento que yo estoy saltando, haciendo un cambio de dirección, al momento que yo estoy haciendo cualquier tipo de tarea motora, yo me estoy autocorrigiendo. Eso se llama comparación, ¿cierto? Comparación es estado deseado con el estado presente y este loop interoceptivo, ¿cierto? A través del movimiento. Entonces toda mi señal aferente me está produciendo, visual, vestibular, señal aferente, somatosensorial, me está produciendo un feedback que yo necesito después compararlo con lo que deseo, cumpliendo las leyes siempre de la eficiencia del movimiento, con la efectividad del movimiento, que sea seguro para el cuerpo, que no produzca dolor, porque si no el cuerpo va a tender a salir del dolor. Entonces todo movimiento bajo esa premisa es un ejercicio correctivo. Y eso es lo que quería compartirle. Piense, cuando hablemos de movimientos correctivos, estamos hablando de movimientos. Una sentadilla puede ser un movimiento correctivo para una persona. De hecho, como dice el gran Brett Jones, el peso de por sí es un gran correctivo. El peso es un correctivo, ¿ya? Entonces, si, eso te simplifica un poco, pero te complejiza un poquito la vida. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento, por ejemplo, que tú programes, puede ser un potencial ejercicio preventivo de corte de ligamento cruzado anterior, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todo movimiento que yo programe tiene que tener detrás, ¿cierto? Como atrás. Tras bambalinas o quizás abajo, ¿cierto? La letra chica del ejercicio o del movimiento tiene que decir: hey, te estoy preparando para disminuir el riesgo de lesión. Por lo tanto, todo movimiento tiene que ser correctivo. Pero además sabemos que no estamos corrigiendo algo. Y ahí es el segundo punto más importante que yo quiero que hay que tocar. Nosotros somos fanáticos, los kinesiólogos, los entrenadores, los especialistas en rendimiento, de encontrar compensaciones y de tratar de trabajar las compensaciones. Es lo más fácil que hay en la tierra, weón, encontrar compensaciones. Es lo más fácil que hay. Agarra a cualquier persona que pise la tierra y vaya a encontrar un millón de compensaciones. No hay ninguna ciencia en eso. No hay ninguna ciencia en encontrar compensaciones. Porque las compensaciones son los correctivos de movimiento que está produciendo la persona para cumplir con la tarea, para que sea eficiente y eficaz. Y muchas veces vamos directo a corregir la compensación sin entender por qué está ahí la compensación en primer lugar, pues cabrón. Y cabras. La compensación está en primer lugar siempre para proteger el cuerpo. Porque el cuerpo quiere generar las cosas de manera eficiente y eficaz y segura. Entonces, si hay un dolor, va a compensar. Pero esa compensación no está ahí porque sí. Esa compensación está ahí porque está protegiendo. Lo mismo pasa cuando hay un problema de movilidad de hombro. Yo creo que a muchos le ha pasado, a mí me pasó mucho tiempo. Movilidad de hombro, ¿cierto? En la flexión, llego aquí. En vez de llegar bien, ¿cierto? A una buena postura de posición de overhead, llega ya acá adelante. Entonces, elongai, roleai por adelante, roleai por atrás, te distraes con la banda y de repente, al día siguiente, el hombro está igual. Después, pasas por quiropráctico, pasas por osteópata, pasas por kinesiólogo, te colocan punción seca, acupuntura, te inyectan cualquier cosa y el hombro, así. A lo mejor ese problema de movilidad no era el problema subyacente. Quizás el problema subyacente, quizás el problema de movilidad es producto de un problema de estabilidad. El cuerpo está protegiendo porque dice: hey, yo no puedo tener estabilidad a través de mi pilar. Así que te pido un poquito de estabilidad a ti, hombro, y haz la pega que no está haciendo mi pilar. Entonces ahí empecé inmediatamente a conectar cosas y a darte cuenta que las compensaciones son naturales del ser humano. Un tenista, supongamos. El tenista, ¿cuántas miles de veces ha hecho el patrón de movimiento, cierto? Siempre con la mano derecha para el movimiento de más poder, ¿cierto?
utiliza al revés, ¿cierto? Pero siempre está en esta mano la raqueta. Esas cadenas de movimiento siempre van a estar utilizadas, esas cadenas cinéticas de movimiento van a estar utilizadas siempre en la misma posición por mucho tiempo. Y la compensación que va a generar va a ser natural. Es normal tener esa compensación. Es súper normal tener esa cantidad de masa muscular, ¿cierto? En el brazo derecho, si es derecho. Es normal eso. Porque el cuerpo la está utilizando. ¿Y qué es lo que quiere el kine? ¿O qué es lo que quiere el entrenador? Sacarla por completo. Ahí estamos errados. Porque no vamos a tener que sacarla por completo. Lo que vamos a tener que hacer es sustentar a través de patrones de movimientos que nutran a esta compensación, o esta, perdón, esta descompensación, la nutran con una mejor compensación. Pero si yo quiero hacer mejor al deportista, no puedo pretender en quitarle, ¿cierto?, la compensación que lo está haciendo funcional para ese deporte. Que no quiere decir que sea normal. Entonces, los ejercicios correctivos no tienen que venir simplemente a quitar la compensación, porque la compensación es lo que te está protegiendo o lo que te está dando la ventaja en primer lugar tampoco. También poco. Entonces, la reflexión aquí es dos puntos importantes. Cualquier movimiento, según la teoría de sistemas dinámicos, es un movimiento correctivo. Cualquiera. ¿Ya? Porque me estoy autocorrigiendo todo el tiempo. Y segundo, las compensaciones están ahí en un primer lugar para proteger y hacer más eficiente a la persona. Y eso no lo determina la persona, lo determina tu sistema. Entonces nosotros no tenemos que llegar y meternos con las compensaciones si no sabemos lo que estamos haciendo. Por eso te recomiendo siempre buscar el por qué detrás de la compensación, irte con cuidado con las compensaciones que quieras atacar, y mucho cuidado también cuando demos estímulos que se adoptan muy rápidamente en tu sistema, que tu sistema lo acepta muy rápido. El típico, por ejemplo, una persona que no puede tener una buena flexión multisegmentaria donde no se toca la punta de los pies. 2, 3 estímulos, ¡pum!, se toca la punta de los pies por primera vez en su vida. Ahí hay que tener cuidado. Porque nunca ha estado en esa posición en su vida. Por lo tanto, no tiene repertorio, por lo tanto, no tiene experiencia, por lo tanto, está en un riesgo de lesión alto, por lo tanto, tengo que cargarla más progresivamente que quizás si es que lo tuviera anteriormente. Por eso es súper importante eso. Ya, ese es el primer videito de este canal de YouTube, una filosofada acerca de movimientos correctivos. Espero les guste. Si les gusta, por favor, suscríbete, porque se vienen más videos y de todo tipo, de entrevistas, de todo. Nos vemos.